avalado por la Constitución Nacional esto, este decreto de Chubut? Buenas tardes. No, este decreto es objetivo y palmariamente inconstitucional, porque según nuestro sistema, la política migratoria es una facultad exclusiva y excluyente del Estado Federal, que se concreta a través de una ley del Congreso y cuya aplicación es por parte de las autoridades respectivas del Poder Ejecutivo. Ahora, lo que ha hecho la provincia del Chubut con el dictado de este decreto es, desde un punto de vista formal, una suerte de secesión parcial de la provincia del Chubut en esta materia del Estado Federal Argentino, afectando la unidad del territorial del Estado Federal Argentino y agravando las causales de no permanencia en el territorio argentino puntualmente que prevé la actual ley migratoria. ¿Por qué agravando, dice usted? Entonces es claramente inconstitucional. ¿Perdón? ¿Por qué agravándola, dice usted, a la actual Porque ley migratoria? La actual ley migratoria permite la expulsión de personas condenadas en extranjero, en Argentina, o con antecedentes firmes, teniendo como antecedente firme un procesamiento firme de aquellas personas que hayan cometido delitos que tengan como mínimo 3 años de pena. Y el decreto establece cualquier tipo de delito. Entonces, no solamente está invadiendo competencias del Estado Federal, que ya han sido concretadas en una ley, y una ley donde prevé cuáles son las causales de expulsión y prevé también un proceso sumarísimo migratorio urgente para que una persona pueda defenderse, sino que está modificando una ley del Congreso a través de un decreto de un gobernador. Me parece que ellos intentan, de alguna manera, este decreto intenta salvar esto que usted está diciendo. En el punto 2, lo quiero leer textualmente para que la gente lo sepa, seguramente usted está al tanto. Habla de impulsar la formalización, dicen ellos, de convenios vinculados con acciones recíprocas y de colaboración con la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Presidencia de la Nación. Parece que este es el puente que ellos quieren tender con la Nación para no quedar al margen de la letra de la Constitución, tal como usted lo está señalando. Es que no hay puente. El derecho federal se aplica por parte de los gobernadores de las provincias porque tiene primacía sobre el derecho local. No es que tiene que ser interpretado, tiene que ser convenido, sino la provincia del Chubut se ha transformado en esta materia en un estado autónomo, que no pertenece a la República Argentina, sino que celebra convenios con el Estado Federal en esta materia. El derecho federal se aplica, no es que ni se reglamenta, ni se modifica, ni la provincia genera un convenio con el Estado Federal para ver cómo lo aplica. Directamente se aplica, se obedece y se respeta. A ver, y quiero preguntarle... Y si no se hace, una de las consecuencias... Sí, sí, sí. Una de las consecuencias es la intervención federal de la provincia. Claro, claro.